Para conocer el Tai Chi Chuan, se deben conocer todas sus facetas profundamente. Uno de los aspectos del Tai Chi Chuan es el arte marcial. Primeramente, hay que entender algunos de los conceptos chinos por lo que se rige este arte, como son el concepto de energía, chi, y de fuerza física, yin. El yin es uno de los conceptos más importantes para comprender la faceta marcial del Tai Chi como arte marcial. Se dice que sin yin no se puede exteriorizar el chi y por consiguiente no se pueden aplicar a la lucha las técnicas del Tai Chi. Se podría decir que yin y chi están íntimamente relacionados. El uno necesita del otro y juntos deben de estar coordinados para que la lucha del Tai Chi Chuan sea considerada como un arte marcial interno. En la práctica de las formas del Tai Chi, el cuerpo debe estar relajado, pero con vida o intención para que se comience a desarrollar el yin. El yin o fuerza externa en la lucha del Tai Chi Chuan es explosivo, no es progresivo como si se empujase prolongadamente, sino que se manifiesta como una explosión. En el aprendizaje de la faceta marcial del Tai Chi Chuan se pueden distinguir cuatro tipos básicos de yin. Estos se utilizan en la práctica básica del empuje de manos y son los siguientes. Primero, escuchar la fuerza o energía yin. Esta primera forma de yin es la utilizada más directamente en los empujes de manos y es la cualidad empleada a través de las manos para sentir la intención del contrincante. Segundo, entender la fuerza o yin. Es la interpretación del yin percibido por el primer tipo de fuerza que proyecta en nosotros el contrincante. Por ejemplo, si está fuerte o relajado, si está lleno o vacío de intención, etc. Tercero, neutralizando la fuerza o yin. Este tipo de yin hace referencia a la cualidad de neutralizar la fuerza del contrario. Después de escuchar y entender la fuerza del yin del contrincante, interviene neutralizar. No importa cómo de fuerte sea la otra persona, siempre se puede deshacer o neutralizar su acción conociendo la dirección y cualidad de su intención. Y cuarto, aplicar o proyectar la fuerza o yin. Finalmente, como resultado de las acciones anteriormente descritas, la respuesta final en el combate será Fa Ging o aplicar la fuerza explosiva. En la práctica marcial del Tai Chi Chuan, el empuje de manos es el conjunto de ejercicios que desarrollan este tipo de sensibilidad, siendo considerados como el puente de unión para comprender y utilizar el Tai Chi en la lucha.